y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión les quiero platicar, les quiero hacer un pequeño review acerca de este par de zapatos, de este par de tenis de running que me acabo de conseguir. Estamos hablando de los Adidas Ultra Boost 19 y de los Adidas Solar Glide también 19. Y bueno, te preguntarás, oye Lacho, ¿por qué te compraste dos pares de zapatos y solamente tienes un par de piernas, un par de pies? Bueno, la razón es porque si sales a correr todos los días, igual depende de la distancia, pero lo más recomendable es que vayas alternando entre unos zapatos y otros. Esto porque la suela, que es la que tiene la amortiguación, independientemente de la marca que sea y el sistema que utilicen, por lo general tienden a recuperarse al 100% en un plazo mayor a 24 horas, así que lo ideal sería ir alternando. Depende de las distancias, depende del presupuesto también. Y bueno, ahorita les platico más por el por qué estas dos las elegí. Normalmente yo utilizaba la marca Nike para correr, me gustaban los zapatos, me gustan mucho los zapatos, los tenis de correr de Nike, de la marca Nike. Me gusta el diseño, me gusta la palomita. Pero he decidido cambiarme a Nike, a Adidas, porque, bueno, últimamente se ha escuchado hablar muy bien acerca de del nuevo sistema este de amortiguación Boost de Adidas, y decidí probarlo, me gustó. Pero antes de pasar a eso, estos son mis últimos zapatos de Nike, son los... Nike Pegasus 34, aquí están, a ver si se alcanza a ver, ahí está, Pegasus 34. Me gusta mucho el diseño que tienen y Nike utiliza el sistema de amortiguación Zoom Air, que la verdad amortigua bien, pero pues he decidido cambiarme. Ya los zapatos, como pueden ver, están... pues están bien, se ven, aparentemente están bien, pero ya tienen 700 kilómetros recorridos. Se supone que los debemos de cambiar a los 600 a 800 kilómetros recorridos más o menos. Estos ya tienen 700, así que los seguiremos utilizando para distancias cortas, para entrenamientos ligeros y pues también, ¿por qué no?, para salir, para usarlos casualmente. Ahora sí, vamos con este par de zapatos, este par de tenis. Y bueno, como pueden ver, se parecen bastante. Aquí los tienen. Estos son los Ultra Boost 19. Y estos son los Solar Glide 19. Son muy parecidos en el diseño, como pueden ver. Ambos utilizan la tecnología Boost, que es esta suela que es como acolchonada. Pareciera plafón, pareciera unicel, pero la verdad se siente padre hacerle así. Y sí amortiguan bastante. Otra de sus similitudes es que pues tienen como que la misma línea, el mismo o un corte muy 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 parecido, pero sí tienen bastantes diferencias. Otra similitud pues obviamente es la marca Adidas y sus líneas, que en este caso las tiene más remarcadas que la Ultra Boost. Como vienen en el mismo color negro, casi no se pueden apreciar, pero sí, sí que las trae. Bueno, y hablemos de las Solar Glide, que son estas. La verdad es que me encanta el diseño, me encantó la combinación de colores. Una de las razones por las cuales adquirí esta es porque estaban en descuento, tenían un muy muy buen descuento y pues dije, vénganse para acá, tienen que ser mías. Aquí fue donde probé el sistema Boost, el cual me encantó. Al momento de que estoy haciendo este video tienen como 40 kilómetros y la verdad están muy muy padres. Como pueden ver, el tipo de tela que manejan es como muy como gruesa, no es la típica de un zapato de correr así, que es tipo tela transpirable. Sin embargo, sí son transpirables. También vemos que aquí lleva todo el sistema Boost,
pero estas partes anaranjadas son la típica, el típico caucho, el típico que utilizan la mayoría de los zapatos de correr, que es, creo que se llama Eva. Se supone que para darle una mayor estabilidad al zapato. Miren, esta suela usan ni más ni menos que Continental. No sé si conocen esta marca, pero es de, normalmente se usan para llantas de vehículos, incluso de bicicletas. Y la verdad es que sí tienen un muy buen agarre. Me encantó que pusieran esto a este tipo de suela. Y acá tiene un sistema que se llama Torsion System, que es para evitar que se te pues doble demasiado el pie. Esta onda viene así como por aquí, se extiende y hacia atrás, para evitar que se te tuerza, se te lastime el pie por ahí. Y también para que haga esto, que es como un impulso que te da cuando vas corriendo. Entonces la verdad están muy padres. Pues ahí las tienen, estas son las Solar Glide de Adidas. Ahora pasamos a las Ultra Boost 19. Como me había conseguido estas Solar Glide, dije, tengo que probar más del Boost. Me encantó el sistema Boost. Y bueno, las Ultra Boost son el tope de gama de la marca Adidas para correr, hasta donde tengo entendido. No soy un experto en esto, pero pues decidí hacerme con estas. Estaban en un muy muy buen descuento, tenían como el 70% de descuento, y dije, tienen que ser mías. Y aquí están. La verdad se parecen bastante, pero esta sí incorpora toda su suela el Boost, lo cual hace que estén excelentes. Se siente como si caminaras entre las nubes, como si corrieras y trotaras entre las nubes. Utilizan la suela de Continental. Aquí está. Se alcanza a ver ahí. Pero a diferencia de la Solar Glide, como pueden ver, tienen como puros circulitos aquí en su suela, pero las Ultra Boost tienen como puros cuadritos. Según leí, es para darle como mayor dinamismo a la hora de doblar y a la hora de hacer movimientos bruscos. Ambas se ven muy bonitas, ambas son Continental, ambas son excelentes. Y también aquí el Torsion System, que como les decía, se extiende por toda la parte de abajo y hace que tengan este movimiento y que no se pueda pues torcer o hacer así tan fácilmente. También ahorita que las doblo así, estas se sienten más flexibles que las Solar Glide. Y estas pesan un poquito más, a mi parecer. No las estoy midiendo, pero parece que pesan un poquito más que estas, pero se sienten excelente. En la parte de atrás vemos este soporte que tienen como en 3D, que la verdad al principio no me gustaba, pero luego me fue gustando, porque es algo que no ves normalmente en unos zapatos. Y yo creo que sí le dan un toque muy muy bonito, muy futurista, muy, no sé, como que los ves y dices, no, estos zapatos no son unos zapatos cualquiera, son buenos porque tienen esta cosita. Algo que no me gustó mucho en cuanto al diseño de estas fue esta parte de aquí, que es como plástico. No sé, no me terminó de convencer. Pero bueno, puestas se ven muy muy padres. También toda esta tela que pueden ver aquí es como muy muy transpirable. De hecho, te la pones y es como un calcetín. Es como si cargaras una suela con un calcetín encima. Y me daba la impresión de que se va a estirar o algo, pero no, yo creo que sí se va a estirar en algún momento, como cualquier zapato que cumple su función de vida, su tiempo de vida. Pero yo creo que sí aguantan bastante. Y en esta parte de aquí sí te dan, está como dura, te da un soporte aquí en la parte del talón. De hecho, siento como más ajustadas estas que estas. Las siento como más seguras. Estas las siento como un poco flojas. Ambas son la misma talla. Y yo creo que esta se siente te da un poquito más de seguridad. Aparte de que amortiguan mejor. Entonces, ¿por qué estas dos zapatillas? ¿Por qué estos dos zapatos? Yo peso aproximadamente unos 88 kilos al día que están viendo este video.
mido 1.80. Entonces, necesito una buena amortiguación, así que por eso estaba yo buscando zapatos con buena amortiguación. Qué mejor que Boost de Adidas para hacerlo. O sea, ambas son para largas distancias, lo cual es necesario una buena amortiguación. Entonces, estas me gustaron mucho por su diseño. Y como son un poco más duras, o un poco más estables, por así decirlo, menos amortiguadas que estas, estas las puedes utilizar para distancias cortas, hasta máximo 7 kilómetros, 8 cuando mucho. Y estas que están más amortiguadas las puedes utilizar para distancias aún mayores. Por mi peso elegí estas dos. Y no, esto no es un video patrocinado en absoluto. Adidas no me está regalando nada. Cómprense otra marca si quieren, Asics, Nike, Puma, no sé. Pero pues yo sí se las recomiendo porque las estoy usando, no porque sean patrocinadas en absoluto. Pues estas son las Adidas Ultra Boost 19, Solar Glide 19 también. Y pues nada, espero que les haya servido este video. Tal vez no sea un video muy visual, muy a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero pues sí les quería compartir esto. Si están viendo este video porque piensan animarse a correr y no saben qué zapatillas comprarse, qué zapatos comprarse, voy a empezar por algo más leve, algo más económico. Pero háganlo, salgan a correr, salgan a hacer ejercicio. Y bueno, nos estamos viendo en un video nuevo. Se vienen más videos al canal. Suscríbanse, activen la campanita y denle like y comenten. Nos estamos viendo en un video nuevo. ¡Chao!